3, 2, 1. We'll be right back.
Hola chicos, antes de que termine el video les quiero decir que bueno, la verdad yo estoy muy emocionado por todo esto. No me esperaba hacer un mod de Papyrus para el Friday Night Funkin', pero bueno, al final se me ocurrió la idea y junto con algunos amigos, etcétera, pues empecé a desarrollarlo, ¿vale? Lamentablemente no puedo continuar con el proyecto ya que todos los que me estaban ayudando salieron del proyecto por situaciones ajenas al proyecto, en plan problemas familiares o problemas personales. Entonces me quedé yo solo con un amigo trabajando en el proyecto y lamentablemente yo lo único que puedo hacer es dar las ideas y mi amigo lo único que puede hacer es hacer la música conmigo. Entonces realmente no tenemos ni programador, ni artista, ni nada. Entonces bueno, si les gustó mucho las canciones y cómo se ve el mod en sí en alfa, porque esto es un alfa, o sea, no está terminado para nada. Pues bueno, si les gustó y alguno de los que me está viendo ahora mismo sabe programar o sabe... sabe hacer arte para el mod o lo que sea, pues le agradecería un montón que se pusiera en contacto conmigo, ya sea por mis redes sociales, Twitter, Facebook, Discord, etcétera, para ver si podemos arreglar de alguna forma para que nos ayude a mí y a mi amigo a trabajar en el proyecto de Papyrus Mod o bueno, Undertale Mod, como le quieran decir, de Friday Night Funkin'. Ya que bueno, me gustaría añadir más cosas, no solo a Papyrus, por ejemplo, podría incluso añadir a la Chara, a una buena Chara, porque yo he visto el mod de Chara y no me gusta, la verdad, no sé, yo creo que se podría adaptar mejor, o un mod de Sans que esté bien hecho, porque he visto un montón de mods de Sans que no están bien hechos, mods finales, porque hay teasers y tal, pero no son mods finales. Y bueno, la verdad me gustaría hacer un trabajo bien hecho con buena música porque al menos a mí el hacer la canción 2 y 3 me encantó porque la verdad la canción 2 y 3 se me quedaron más pegadas que la canción 1. Que por cierto, muchas gracias al creador de la animación de Papyrus por darme la idea y muchas gracias también por ofrecer las sprites, etcétera, al público para que pudieran trabajar en un mod. Pero bueno, ya no me entretengo más chicos, espero que les haya gustado el alfa del mod. No hay link de descarga porque no, vale, no. Porque es un alfa, no sirve nada que lo descarguen, así que no va a haber link de descarga. Pero posiblemente, si es que alguien me quiere ayudar, en un futuro haya un mod final, un full week de Papyrus, ¿vale? Entonces bueno, ahora sí me despido chicos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.